Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente Eduardo Cervantes en un tutorial más de Smart Business Corp. Y bueno, muy contentos, muy agradecidos. Ya tenemos 8 meses en este gran proyecto. El día de hoy vamos a revisar los avances que ha tenido nuestra inversión dentro de esta gran empresa, una empresa ya con 10 años en el mercado y bueno, que está dando mucho de qué hablar. Observen aquí, tenemos ya un total de 2.167.2 dólares o .20, ¿sí? Bien, vamos a hacer un poquito de historia. Nosotros adquirimos una membresía, observen, una membresía de 825 dólares, una membresía premium. Esta a su vez está al 5% y nos va o va a ser liberada en la fecha que ustedes ven ahí, el 16 de diciembre del 2022. Y bueno, aquí quiero hacer referencia un poquito de los planes de ahorro, ¿sí? Esta membresía está diseñada para que las personas empiecen a crear un plan de ahorro. Un plan forzoso de ahorro, se podría decir, ¿sí? Ya que al no poder tocar ese dinero durante 2 años, estamos realmente creando un ahorro importante basado en, recordemos que la empresa nos paga el interés compuesto mensual, ¿sí? Muy importante. Y ahorita vamos a ver cómo es que funciona rápidamente. Y bueno, también tenemos el plan adicional, en este caso de 500 dólares, que fue obtenido con un 7% de interés mensual con interés compuesto, ¿sí? Entonces, aquí es donde empieza a la situación a ponerse interesante. Ya les decía que nuestra inversión inicial, si sumamos ambas cantidades, fue de 1.325 dólares. Y si observan, donde dice estado de cuenta, total cuentas, es de 2.167.2. ¿Sí? Antes de continuar, quisiera que veamos la plantilla que diseñé para mostrarles cómo es que la plataforma de Smart Business funciona, cuánto es lo que hemos ganado a lo largo de estos 8 meses y que ustedes vean con números realmente cómo es que se generan los beneficios dentro de este gran proyecto. Bien, vamos a empezar. En la parte superior dice membresía premium, 825 dólares al 5% y el pack de inversión o plan de inversión de 500 dólares al 7%. ¿Sí? Antes de pasar a otra cosa, déjenme decirles que los planes de inversión están disponibles al 100% todo el tiempo. ¿Sí? Obviamente, antes de un año se nos debitará el 14% de la parte que deseemos retirar de ese plan de inversión. ¿Sí? Ok, volviendo a la explicación, tenemos una suma de 1.325 dólares. Luego dice, ¿cuánto ha ganado mi inversión? ¿Sí? Nos vamos a la extrema izquierda y observamos que tenemos 2.167.20. Lo acabamos de ver en la página. Y vamos a restar los 1.325 que invertimos inicialmente. Nos da un resultado de 842.20. ¿Sí? Y bueno, para poder calcular, vamos a hacer una regla de 3 simple. ¿En qué consiste? Bueno, es muy fácil. Ponemos estos datos, 1.325 equivale al 100% y vamos a ver a cuánto equivale 842.20 de ese
100% que invertimos, ¿sí? Entonces, muy sencillo. Y en la extrema derecha vamos a hacer la operación 842.20 por 100, como nos indica la flecha de abajo, y nos da 84.220, mismos que vamos a dividir en la parte de abajo, 84.220 entre 1.325, y nos da un resultado de 63.56%. De ahí es que sale nuestro dato de 63.56%. ¿Sí? Entonces hemos ganado el 63.56 con relación a la inversión que hicimos de 1.325. Excelente, ¿no creen? Este dinero no lo hubiéramos podido ganar con una inversión en un banco. ¿Sí? Bueno, si dividimos ese porcentaje, estos 63.56%, en los 8 meses que llevamos dentro del proyecto, nos da un resultado de un 7.94% mensual. Entonces, esto la verdad es increíble. ¿Por qué? Porque ningún banco nos iba a dar esa ganancia mensual. Si un banco tradicional no nos da ni siquiera un 2% mensual, pues imagínense, sería impensable ganar un 7.94% mensual. Esa sería la ganancia promedio. Bien. En la parte final dice cómo calcula Smart Business los rendimientos. ¿Sí? Es muy importante, ya lo decía yo en otro video y explicaba con detalle cómo es que Smart Business nos calcula nuestras ganancias. ¿Sí? Y es muy fácil. Vamos a poner el ejemplo de mi paquete o mi plan de inversión de $500. Lo tenemos al 7% y lo que hacemos simplemente es multiplicar $500 por el 7% que me da de rendimiento mensual, ¿sí? Esto es igual a $35, ¿sí? ¿Cómo es que nos paga día con día la plataforma? Bueno, esos $35 los va a dividir entre 20. ¿Por qué 20? Porque son 20 días hábiles. Recordemos que el Forex solamente nos paga de lunes a viernes, o sea, 5 días a la semana. Por esa razón se divide entre 20 y 35 entre 20 es igual a $1.75 diarios. ¿Sí? Bien, en la parte de abajo vamos a observar que tenemos que en diciembre, o lo que quedaba de diciembre, porque este paquete fue contratado a partir del 16 de diciembre y empezó a dar resultados el lunes siguiente, que al parecer fue el día 18, ahorita lo confirmamos, nos empezó a dar el $1.75 diarios por 20 días, ¿sí? Una vez que obtuvimos $1.75 por 20 días, excluyendo los fines de semana, aclaro. En el siguiente tramo de 20 días obtuvimos $1.87 diarios, ¿sí? Y de igual manera, al terminarse ese periodo de 20 días, obtuvimos $2 por día, marzo 2.14, abril 2.29, mayo 2.45, junio 2.62, julio 2.80 y estamos en el mes de agosto con $3.0 diarios. Y bueno, vamos a regresar a la plataforma y vamos a ver específicamente el plan de $500 y vamos a confirmar esto que les acabo de decir. Y observen, estamos en el mes de agosto y se confirma el dato, ¿sí? Son $3 por día. Observen el día 2, ¿por qué el día 2? Vamos a ver el calendario. Si le damos al calendario, día 2 es lunes, ¿ok? A partir del día 2 empezamos a obtener beneficios de... Bueno, no es que hayamos empezado, simplemente si vamos a julio, vamos a ver en qué momento fue el cambio, ¿sí? Exactamente aquí cerró en el 30 de julio
Y en el mes de agosto empezamos en el mes número, perdón, en el día número 2 de agosto, ¿sí? Observen que llevamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 días al 20 de agosto, que fue viernes. Hoy es día sábado 21. Llevamos 15 días cobrando $3, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que para el viernes próximo, ¿sí? Para el día viernes vamos a tener viernes 27. Para viernes 27 de agosto cierra nuestro bloque de 20 días con $3 y los últimos días del mes vamos a seguir cobrando el nuevo valor, ¿sí? No sé cuál sería cuestión de hacer el cálculo, pero observen, así funciona. ¿Y qué va a pasar? Se va sumando, observen en donde dice total, en esta parte que dice total, se va sumando cada ganancia, ¿sí? 861.40 más 3, más 3, más 3, más 3. Y al final, aquí observen, ya del tiempo que se abrió a la fecha, se abrió con 500. Si sacamos cuentas, esta inversión ya dio 403.40, ¿sí? Se abrió con 500, llevamos 903.40. Tenemos una ganancia de 403.40, ¿sí? Bastante, bastante buena. Bien, ahora observemos en el mes de diciembre, cuando inició esta inversión, y observamos claramente lo que yo les decía, el 21, día 21 de diciembre, porque era lunes, empezó la ganancia de $1.75. Todos los planes generan beneficios el día lunes de la siguiente semana. Tú puedes abrir una cuenta a media semana, pero los beneficios se empiezan a generar el día lunes de la siguiente semana, para que lo sepan de una vez, ¿sí? Y como ya les venía diciendo, aquí después de 20 días, observen, aquí ya el 18 de enero cambia de 1.75 a 1.87. Y me puedo ir mes a mes mostrándoles, y cada 20 días hay un cambio, ¿sí? Aquí el último día fue 12 de febrero y ya el 15 de febrero tenemos que hubo un cambio a $2, ¿sí? 20 días después, cada 20 días va cambiando. Y lo mismo en el plan de la membresía, ¿sí? Esta membresía la tenemos contratada por 24 meses. Si iniciamos el 16 de diciembre del 2020, termina el 16 de diciembre del 2022, ¿sí? Obviamente se hace un cálculo. Les voy a poner aquí la plantilla, cuánto se nos dijo que nos iba a ser liberado para entonces, con una ganancia del 5% mensual con interés compuesto. Y esta es la cantidad que vamos a recibir finalmente el 16 de diciembre del 2022. Ojo, estas membresías inician como un plan de ahorro, ya se los decía, y eventualmente se pueden convertir en un plan de retiro. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes no necesariamente tienen que retirar su capital, ¿sí? Una vez que ya tenemos cierta cantidad, la podemos seguir dejando, porque son vitalicias, las podemos seguir dejando con esa ganancia mensual. Obviamente el 5% de 825, como fue el inicio, no va a ser el mismo porcentaje de la ganancia que podemos obtener al final del plazo de 2 años. Ahora bien, si este dinero lo dejamos por más tiempo, les voy a poner aquí otra plantilla. Imagínense que esos $825 los dejamos por 5 años. Les voy a poner la imagen a continuación. Y esto sería lo que obtendríamos
en 5 años desde que se inició con esta inversión. Ahora bien, ¿qué pasaría si esa inversión la dejamos a 10 años? Esta es la imagen. Increíble, ¿no? Pues de eso se trata, que lo que fue inicialmente un plan de ahorro forzoso, si lo quieren ver así, se pueda convertir en un plan de retiro. A partir de los 2 años, este dinero está disponible al 100% sin ningún tipo de penalización, ¿sí? De igual manera, ya les decía, el plan de inversión de $500, que en este caso lo tenemos al 7%, una vez que pasa 1 año, podemos retirar dinero sin ninguna penalización, en este caso el 14%, ¿sí? Pasado 1 año podemos disponer de ese dinero sin ningún tipo de penalización, ¿sí? Y de igual manera podemos dejar la inversión, esto es, esos $500 los podemos dejar de manera vitalicia, ¿sí? Y verían que en 5 años podríamos obtener esto al 7%. Y en 10 años podríamos tener esta otra cantidad. Parece difícil de creer, sin embargo, déjenme recordarles a la gente nueva, a la gente que no conoce este proyecto, Smart Business Corp lleva 10 años en el mercado, ¿sí? Entonces, estamos invirtiendo en una empresa seria, en una empresa reconocida, ¿sí? Tiene varias sucursales, tiene sucursales en Ciudad de México, tiene sucursales en Guadalajara, Jalisco y en Tijuana, Baja California, ¿sí? Yo los invito a que soliciten más información, que no se queden con esta breve charla que yo les acabo de compartir. Maneja un plan de compensación, si lo quieren ver así. Un plan de recompensas bastante, bastante lucrativo, ¿sí? Hoy no me quiero meter con esa parte, sin embargo, quien desee compartir este negocio con alguien más, déjenme decirles que le podría ir bastante bien, ya que el dinero de los planes, ojo, el dinero de los planes de las personas que nosotros involucremos a este proyecto se suma, ¿sí? Y esas cantidades determinadas por la empresa nos permiten acceder a un plan de recompensas. Esto es, a obtener una mensualidad simplemente por haber compartido esta empresa de inversión, ¿sí? El primer beneficio que obtenemos, así a grandes rasgos, son $200 por cada membresía. La gente puede adquirir solamente su membresía, ya les decía, como un plan de ahorro forzoso a 2 años, pero también puede adquirir un plan de inversión, ¿sí? Y por cada membresía obtenemos $200. ¿Cuántos bonos de $200 quieres? Bueno, ya depende de cada persona. Y esto, ya les digo, es meramente opcional. Ahora bien, también se obtienen beneficios por los planes adicionales, ¿sí? Van desde un 5% hasta un 2%, ¿sí? Todo depende del nivel en donde encaje esa persona. Nos pagan 3 niveles y bueno, esos son beneficios adicionales por los planes adicionales de inversión que la gente que estemos invitando decida adquirir. Y esos, ya les decía, esos planes adicionales se suman, nos dan ciertas cantidades y esas cantidades nos hacen acreedores a un cheque mensual, ¿sí? Y ven, en ese sentido, su servidor, Eduardo Cervantes, pues ha hecho funcionar esa tablita, esa forma de ganancia. Ya les digo, esto de invitar personas, esto de compartir esta oportunidad, es opcional. ¿Sí? Tenemos socios que han decidido invertir 40, $50,000. No les interesa compartir el negocio. Eso no hay ningún problema.
simplemente por la inversión que ya tienen dentro del proyecto, les va bastante, bastante bien, ¿sí? Pero para aquellas personas que quieran beneficiarse con este plan de recompensas, déjenme decirle que es bastante lucrativo obtener 4,000, vamos a traducirlo a pesos mexicanos, cada vez que tú traes a una persona que adquiere su plan de ahorro o su membresía por 2 años, obtienes 4,000 pesos de bonificación pagaderos a las 48, 72 horas, ya tienes tu bono y puedes tener tantos bonos como tú quieras, ¿sí? Es muy importante. Adicional a las comisiones que te pueden dar los planes de inversión. Hay gente que independientemente de su plan de ahorro forzoso, en este caso su membresía, quieren tener acceso a compartir. Entonces, para que tú puedas ganar de los bonos adicionales, es muy, muy importante que tengas al menos contratados un plan adicional. Yo no podría acceder al bono de $500 si yo no tuviera mi inversión de 500, ¿sí? Por esa razón, adquirí mi plan de 500. Ojo, que amigos, eso es lo que yo quería compartirles. Vamos muy contentos, ya 8 meses dentro de este proyecto. Si quieren más información, no duden en solicitarla. Por favor, soliciten más información. Resuelvan todas las dudas que tengan y por favor tomen acción. Eso es mi recomendación. Yo quiero que ustedes, antes de tomar una decisión de hacer una inversión, previamente se informen, conozcan cuáles son los detalles para sacarle el mayor provecho a esta oportunidad. Amigos, se despide Eduardo Cervantes agradeciendo el tiempo que se toman para ver esta información. Y recordarles siempre, siempre, siempre que si están listos para empezar, yo estoy listo para apoyarles. Hasta la próxima.